5 detenidos, 60 policías heridos, 5 de ellos de gravedad y una biblioteca y una escuela infantil arrasadas por las llamas es el saldo de la segunda noche de disturbios en los suburbios. Los violentos altercados se han extendido este martes a media docena de barrios de las afueras. Violencia, está la muerte de dos adolescentes tras colisionar su motocicleta con un coche de policía. Marta Núñez tiene los datos. Los incidentes se extienden en las afueras. Los antidisturbios utilizan gases lacrimógenos, pelotas de goma y proyectiles manchados con pintura para marcar a los manifestantes. Les contestan con cócteles molotov y piedras. También con fuego. Arden contenedores y coches.